amor, Afrodita. Ojalá Clio vuelva pronto. ¿Por qué pedir ayuda a los dioses teniendo delante a una de sus mensajeras? ¿Cómo sabes que necesito ayuda? Antusa me lo ha comentado antes. Clio, una de nuestras chicas no ha venido a rezar conmigo esta mañana. Tampoco estaba en casa. Iría a investigar, pero sola no serviría de mucho. Quizás se la han llevado. He preguntado. Uno de nuestros clientes dijo que vio cómo metían a Clio en un barco. Eran hombres armados, así que no pudo hacer nada. Pagaría por tenerla de vuelta. ¿Armados? Llévame al barco. Salvaremos a Clio. ¡Sígueme! ¿Quién se la habrá llevado? No sería la primera vez que los hombres del mercader vienen a por nosotras. ¡Vamos! Hasta que el mercader. No estamos seguras de por qué vino, pero Corinto es peor por su culpa. ¡Hela! ¡Vamos, vamos! Colgué una misión en el tablón del barco. Esta vez tengo un buen presentimiento. ¿Encontraste lo que buscabas en Atenas al final? Algunas pistas, pero no va a ser fácil. Es un buen comienzo. Ahora solo podemos confiar en el camino que nos señalan los dioses. No soy la única que busca a mi madre. El culto que quería matar a Nicolás también anda detrás de mí. Ah, no son rivales para ti. Tú lo has dicho. ¡Hola, otra vez! Tienes un mensaje nuevo en el tablón. Vino de la isla de Leno. Tienes allí a uno de los del culto Cassandra. Se llama Podarques. ¿Acaso no estás pensando, Spartan? Habré echado una carita.
¡Atrás! He venido a salvarte. ¿Qué? ¡Has hundido mi barco, pirata! No me obligues a quitarte ese cuchillo. Me ha enviado tu amiga. Mentira. Erina me ha contratado para salvarte de esos hombres y llevarte con ella. ¿Erina? Les encargué a esos hombres que me sacaran de Corinto. ¿Estás huyendo? ¿De qué? No sabes de qué es capaz el mercader. Si supieras lo que he visto, nadie está a salvo en Corinto. Erina creía que te habían secuestrado. Se preocupa por ti. Si eso fuera verdad, me dejaría irme. Ya ni siquiera Antusa nos puede proteger. Pues ella discrepa. Por favor, Mistios. Íbamos a Mykonos, un lugar seguro. Si me llevas allí, te pagaré lo que le había prometido a la tripulación. Está bien, te llevaré. Desembarcarás la próxima vez que atraquemos en Mykonos. Mientras tanto, bienvenida a bordo. Gracias, Mistios. Te aseguro que será lo mejor.
unos restos cerca. Construyeron la Adrastea para resistir las peores tormentas y las batallas más duras. Pero lo suyo es que surge aguas tan maravillosas como estas. Has compensado con creces la muerte de mis secuestradores, Mistios. Gracias. Hazme un favor y di la verdad a tus amigas la próxima vez. Me lo pensaré. No malgastes mi dinero y deséame suerte. Buena suerte. En Mykonos hay más ajetreo que en Cefalonia. A Marcos le gustaría esto. Ah.
Artemisa de Tierra Virgen, señora de los animales.